Hey, ¿qué pasa, Peña? Imagina que consigues recaudar mucho dinero para tu película animada. Imagina que con ese dinero contratas a los mejores profesionales del mundo. Imaginad ahora que vuestra peli cosecha premios en festivales especializados como Annecy o Moscú, porque su factura técnica es alucinante. Además, tienes dinero para hacer una buena promo y solo falta estrenarla. Cuando lo haces, te conviertes en uno de los fracasos más grandes de la historia del cine español. Gastó 5,2 millones de euros y recaudó apenas 13.000 el primer fin de semana. Pero, ¿por qué pasó eso? Hoy hablaremos de lo despiadado que puede ser el cine, sobre todo si no tienes buenos amigos. En este vídeo os voy a hablar de O Apostolo, una cinta de culto que forma parte de las joyas ocultas de la animación española. Se trata de un proyecto personal de Fernando Cortizo, un gallego que se arrancó con cortometrajes como El ladrón de muñecas en el año 2007, donde se inventaba un asesino serial gallego que acabó con 143 niñas y que en teoría era un doctor. Este artista siempre trabajó dentro de la técnica del stop motion. Tras realizar un documental sobre la Santa Compaña con declaraciones reales de adultos que creen que son testigos de haber visto fantasmas... En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años. Pues al llegar a esta altura de la curva, vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí. Decidió hacer una película de animación que recogiese las leyendas gallegas. Cortizo pensó a lo grande, queriendo dejar un trabajo de primera calidad, y eso cuesta dinero. Para financiarse, buscó la ayuda de la Xunta, de las televisiones autonómicas, de la Nacional y de más de 560 patrocinadores, como tú y como yo, que le ayudaron por crowdfunding. Pero, ¿de qué va? La cinta nos presenta a dos presos en un túnel huyendo, teniendo una conversación sobre unas joyas que lograron esconder antes de que los encerrasen. Las guardaron en una aldea gallega llamada Sanar, en la casa de una anciana conocida como la señora Luisa. Cuando por fin consiguen salir al exterior, se encuentran con una espesa niebla que no deja ver más allá de sus narices. Uno no tiene muy claro si han salido en el lado correcto y cruza la valla. El otro continúa y acierta, ha logrado fugarse. Para camuflarse, roba a un par de viajeros que andan bañándose y continúa por la ruta haciéndose pasar por un peregrino del Camino de Santiago. Y aquí creo que cabe una mención especial para la escenografía, donde se desarrollará la historia, pero sobre todo para el bosque. Está construido con troncos secos de los viñedos gallegos. Es un trabajo de artesano que probablemente estéis viendo ahora en pantalla. También es cierto que para que quede más bonito se utilizaron técnicas en 3D, la primera vez que se aplicaban en Europa. Total, que al lado de un cartel que marca Santiago de Compostela hay un anciano bastante poco confiable que se ofrece a guiarle durante un rato. En la charla que tienen, Ramón descubre que el señor vive en Sanaz, precisamente la aldea donde se escondían las joyas. Parece que se van a acabar sus problemas si las encuentra, así que lo acompaña. Ay, no me cansaré de decirlo, pero qué hermosa recreación de esas aldeas gallegas de 8 casas que siempre van acompañadas de una iglesia de piedra que es el edificio con creces más alto. Finalmente, Ramón, que es el protagonista, llega a la taberna, que sospechosamente para ser un pueblito está llena de turistas. Allí es donde conoce al sacerdote del pueblo que tiene un aire a Nosferatu. Ya sabéis, la cinta del expresionismo alemán de 1922. Y no es el único personaje que referencia a algunos de los clásicos del terror. Tenéis también un pueblerino que se parece bastante a Frankenstein. Volviendo con la historia, en la taberna se respira un ambiente raro, como que el pueblo planea algo. En el bar, el cura anuncia que a las 9 de la noche va a haber una misa, como cada día. Y aunque la aldea sea un lugar bonito, pasa algo con ella. Y es que es imposible huir de ese ambiente opresivo de los pueblos españoles. Todo el mundo conoce cada paso que da cada vecino. Por eso, cuando el protagonista intenta dar una vuelta para buscar la casa de Doña Luisa, se encuentra con el cura que le dirige como un corderito a la iglesia. Allí conocemos la auténtica naturaleza del protagonista, que es un ladrón que aprovecha el más mínimo despiste para robar a los feligreses. Tras esta escena, lo llevan a pasar la noche a la casa de una señora, con un particular acento francés que está interpretado por Geraldine Chaplin. Ya veis que el reparto de esta película es excelente. También actúa Paul Naschy, Luis Tosar y Manuel Manquilla, sí, el de Airbag, qué película. Tal vez no le conozcas mucho, pero uff. Profesional. Muy profesional. La señora, antes de dormir, le prepara un vasito de leche con unas hierbas para dejarle cao. Tras bebérselo, Ramón sube a la habitación de invitados que le han preparado. De ahí se dirige a la azotea para salir de la casa sin llamar la atención. Su objetivo es buscar la casa de la señora Luisa, tomar las joyas y pirarse de ese sitio que inspira bastante poca confianza. En mitad del plan, escucha al párroco planear algo con los pueblerinos y baja a echar una ojeada. En un despiste, accede a la iglesia, donde hay un auténtico tesoro. El prota pilla un colgante, se lo pone y ¡boom!, se desmaya. Es mágico. Bueno, la verdad es que no, simplemente ha hecho efecto la leche que le han dado antes y que tenía ahí sustancias. Y bueno, una última cosa más que merece reconocimiento es la recreación de la Catedral de Santiago. Hermosa. En este punto entra una historia paralela con el arcipreste de Santiago y donde hay una crítica a la iglesia. Un cura, ¿no? Soy el arcipreste de Compostela.
Se muestra al líder religioso como un tipo que peca de casi todos los pecados capitales en la película. Es soberbio. Y yo me descarto el papado. Porque tengo muchas influencias. Avaro. ¡No salga del círculo, señor! ¡Es mi medallón! ¡Dadme mi medallón! Perezoso. Levántame a las 11. Tenemos que madrugar. Envidioso. Quiero una habitación grande con vistas. Y otra contigua más modesta. Soy guloso. Bueno. Pero la cena no se suspenderá, ¿verdad? La cena, por supuesto que no. Tendrá usted cena. Le faltó solo un poco de ira y de lujuria. Pero al fin y al cabo, esta es una peli que está diseñada para todos los públicos. Y no sé hasta qué punto fue un acierto. Es demasiado oscura para un niño y demasiado blanca para un adulto. Se queda como en tierra de nadie. Y quedaros con esto, porque cuando hablemos de su fracaso, este pudo ser un factor importante para que la distribuidora no tuviese fe en lanzarla para el fin de semana de Halloween. Sea como fuere, este tipo, el arzobispo, está preocupado porque una comitiva de Lourdes no aparece para darle un premio, lo que lo impacienta mucho, así que sale en su búsqueda. Y como os podéis imaginar, más adelante se encontrará con el preso y entonces se fusionarán las dos historias. Ramón acaba despertándose a la mañana siguiente en la capilla del cura, donde había caído por culpa del mejunje de la señora. El tipo, viendo que el ambiente con los del pueblo está hostil, se marcha de ahí. Pero de nuevo el párroco le asalta en el camino para ofrecerle una cena. Ramón acepta para volver a intentar una incursión nocturna. Además sabe que no debe de beber nada, ya se lo ha aprendido. Y como os podéis imaginar, otra vez le intentan hacer la misma jugada. Pero beba, beba usted, beba. O no le gusta nuestro vino. Beba, beba, beba sin miedo. Tan obvio que pierde el sentido. Pero usted beba, beba. Este vino es muy bueno para la resaca, hoy quiero decir. Luego el párroco le lleva hasta su biblioteca. Esta es mi modesta biblioteca, en la que conservo algún incunable. Para quien no sepa qué es esto de los incunables, son los libros realizados entre 1453, fecha en que se creó la imprenta moderna, y 1501. Se les llama así porque esos libros se hallaban en una primera infancia de la técnica moderna de hacer libros. Estaban, como decirlo, en la cuna. En total se produjeron unas 200.000 obras, de las que se conserva algo más de la mitad. El 70% se escribió en latín, en castellano apenas un 1,5%, y más del 85% se imprimieron en Francia, Alemania, Italia, en España solo un 3,5. ¿Y sabéis por qué son incunables solo hasta el 1501? Pues es algo puramente arbitrario. Se eligió esa fecha por el cambio de siglo. Nada diferencia un incunable de 1501 de uno de 1502. Fue una decisión random, se dijo hasta acá y ya está. Tras mostrarle los incunables... ¡Ese no creo que le interese! Pero... Bueno, solo algunos. A ver si a la noche por fin puede encontrar su tesoro. Y en efecto, da con la casa de la señora Luisa totalmente abandonada y localiza las joyas tras unas tablas en el suelo. En ese preciso momento... Una niebla se cuela por todos los rincones de la casa. Cuando se asoma, se encuentra con un hombre que está sosteniendo una cruz cristiana con las dos manos. Está guiando a la Santa Compaña. Este, junto al de las Meigas, que son las brujas, puede ser la leyenda más famosa del folclore gallego. Para quien no esté relacionado con la mitología galaica, os pongo al tanto. La Santa Compaña es un mito de origen germánico, probablemente celta, y del que tenemos los primeros registros en el siglo XVI, a los pocos años de que se instaurase la Inquisición. Y eso puede que empujase a la transformación del mito. Por si aún seguís sin conocerlo, os lo explico un poco. La Santa Compaña es una especie de procesión que camina en fila formado por un número indeterminado de personas. Pueden ser 6, como pueden ser 8 o 25. Son parecidos a espectros fantasmales. A ninguno de ellos se les ve la cara, con excepción del que va primero, que es una persona viva que lleva una cruz de gran tamaño en las manos, lo acabamos de ver. Todas las figuras que van detrás de él son de igual tamaño, menos la primera, que se la conoce como Hestia. Si te cruzas con ella y te entrega la cruz, te pondrás primero y continuarás caminando sin recordar nada de lo que pase. Y de paso liberarás al penitente que la sostenía antes. Después te irás poniendo pálido y acabarás falleciendo por el cansancio de la caminata, a menos que encuentres a otro incauto que te sustituya. También verla significa que la muerte está cerca, ya sea la tuya o la de algún familiar o persona del pueblo. Además podría resultar un signo de mal augurio, tipo que se iban a producir pestes y penurias. Y además de todo esto tiene otra interpretación. Se dedica a recuperar las almas sueltas que andan perdidas por el mundo. ¿Y cómo se le identifica? Bueno, pues al principio habitualmente se escucha una campana, luego cadenas que se arrastran y finalmente se ven las luces de las velas que llevan los penitentes que acompañan la procesión. Por cierto, también se la puede reconocer por el olor a cirio. Te la encontrarás en los bosques gallegos siempre a partir de medianoche, en los cruces de caminos o saliendo de las ermitas abandonadas. La leyenda de la Santa Compaña realmente no es exclusiva de los gallegos, te la encontrarás presente en toda la zona norte del país. En Castilla se la conoce como la Estantigua, la Huestia en Asturias, Estadea en Zamora, Huestia Antigua en León, Huespeda por ahí, etc.
Si pillamos el nombre castellano, ¿esta antigua? Suena a hueste antigua. Huestes es una palabra, bueno, más bien es un tecnicismo medieval para llamar a los ejércitos. Por lo que es posible que antes de transformarse por la Inquisición, el mito tuviese que ver con un ejército de caballeros fantasmas dirigidos por alguien. Por eso el primero es más grande que el resto. Fijaros que aún se mantienen algunos rastros de esa idea original. Probablemente el origen esté en un mito nórdico conocido como la cacería salvaje, donde aparece Odín o cualquier otra figura mitológica seguida de un ejército de espíritus incorpóreos montados a caballo acompañados de perros. Verlos también era señal de mal augurio, así que prácticamente es la misma historia. El ejército de caballeros fantasmales se convirtió en una procesión de almas en pena en algunos sitios, en otras se volvieron una jauría de perros. La Inquisición se implantó en Galicia en el año 1562, así que es posible que la censura y el temor que generaba el tribunal ayudase a que el mito se transformase de algo pagano a algo repleto de símbolos cristianos como la cruz o los penitentes con velas. ¿Y de dónde viene en el fondo? Del miedo. Probablemente tendría que ver con un ejército formado y poderoso de la época de la Edad de Hierro, que debió de ser muy letal y sanguinario. A raíz de eso surgieron mitos celtas asociados a culturas megalíticas de al menos el siglo X a.C. Ese ejército debió de sembrar un temor que se mantuvo en el imaginario colectivo durante siglos. Sospecho que toparse con él era sinónimo de muerte y destrucción. Con el cristianismo pasó a ser mitología cautelar. No salgas por la noche, que viene la santa compaña. De todas maneras, hay formas de protegerse. El primero es no hacerle caso, luego está el no tomar nada de lo que te dé. Tened en cuenta que si os pasan la cruz os han condenado y aparte has liberado a otro. Por supuesto, dentro de las cosas que puedes hacer para evitarla es hacer la señal de la cruz, santiguarse, llevar un rosario, un crucifijo o cualquier otro amuleto. Aunque de su carácter pagano queda el salvarse dibujando un círculo en el suelo y metiéndose dentro. Muy wicca todo. Y cómo no vale subirse a un cruceiro, que son las cruces que se pusieron de moda tras el Concilio de Trento. Ya sabéis, lo de la Reforma Luterana, y que además, para más inri, ocurre solo 2 o 3 años después de que llegase el Santo Oficio a Galicia. Así que es más que posible que los cruceiros y que esté todo Galicia infectada con ellos tenga que ver con el fanatismo fruto de los años que la Inquisición se quedó por ahí. Y por último, si quieres librarte de ella, no vayas y la hables. A raíz del momento en el que Ramón es tocado por la maldición, solo podrá abandonar el bosque si aguanta la cruz. Frase muy típica del refranero español. Y ya sabéis, llevar la cruz a la espalda pesa, ¿eh? Por eso se mueve como un borracho. Supongo que os habréis dado cuenta de que su factura técnica es apabullante y que tiene un toque oscuro y tétrico que tal vez os recuerde a Tim Burton. Eso es porque usé a profesionales que habían trabajado en La Novia Cadáver y en Frankenweenie. Tipos como Tim Taylor. Para construir la ambientación y la banda sonora contó con el nominado al Oscar Philip Glass. Y para dar vida a los personajes tuvo a alguno de los mejores actores del panorama español como Luis Tosar. Pero entonces, ¿qué pasó para ser uno de los mayores fracasos de la historia del cine español? Bueno, os cuento la polémica. El rodaje ocurrió sin apenas saltos e incidentes y la peli empezó a ganar premios y condecoraciones en los circuitos de festivales. Tras el éxito cosechado en Málaga, la distribuidora Aquelarre se acercó para ofrecer a Cortizo un contrato por el que se estrenaría durante el fin de semana de Halloween en 80 salas. El día 30, es decir, la víspera del Día de los Santos, un día antes de Halloween, Aquelarre informa que finalmente solo se estrenará en 13 salas, y que en lugares como Bilbao, Valencia y Sevilla, donde ya había cartelería por toda la ciudad en autobuses y marquesinas, no la iban a pasar. La excusa que puso Aquelarre es que ese fin de semana había mucha competencia y que nadie la quería. Probablemente esto tenga que ver con ese tono indefinido de no saber si es una peli para adultos, para niños. Algún genio seguro que la vio y dijo, esto no va a funcionar, y entonces decidió quitarla del medio. La distribuidora dijo que la semana de Halloween estaba muy deseada y utilizó como argumento que la obra solo estaba en digital y no en 35mm y que muchas salas de cine no estaban preparadas. Y ya, claro. El resultado es que de los 5.2 millones que tenía de presupuesto, en su primer fin de semana solo logró recaudar 13.000 euros. Desastre solo superado por Manolete, que costó 26 millones y recaudó 43.000 en los primeros días. Dios, ¿cómo podríamos analizar Manolete y echarnos unas risas? Y por si fuese poco todo esto, la recaudación que se logró en España nunca se pagó. Una de las empresas se declaró en bancarrota e informó que el dinero de la película había sido absorbido por sus deudas. Hasta la fecha siguen trabajando como distribuidora, pero con otro nombre. Hombre, unos genios, muy typical Spanish. Pero el desastre aún tuvo un epílogo. Las oficinas de esa distribuidora ardieron, quemándose allí todas las copias de la película y toda la cartelería que habían realizado, imposibilitándolos intentar un nuevo estreno. Realmente sospechoso y la excusa típica para cobrar un seguro.
Uf, qué historia tan turbia, ¿eh? Bueno, pues para alimentar aún más los fantasmas del boicot, os puedo contar que en varios lugares, pese a estar programada, cancelaron la sesión anunciando que el proyector se había estropeado. Algo que ocurrió 3 veces en el mismo fin de semana. Y yo qué sé, si te van a estrenar en 14 sitios, pues casi un 25% de todo tu potencial lo que te van a quitar. Por otro lado, muchos espectadores se quejaron de los horarios. El Apóstol se proyectó por las mañanas y a media tarde, precisamente cuando menos afluencia hay. Frente a esto, el director tiene una hipótesis. Cree que el problema está en que ellos eran una productora pequeña que además tenían un buen trabajo hecho. Y eso hacía que tuviese que enfrentarse con gigantes que la vieron como una rival y que la destruyeron evitando que así el Apóstol le robase una porción de cuota de pantalla. Y esto me lleva a una reflexión. El cine está manejado por unas pocas manos que hacen y deshacen a su antojo, decidiendo quién está y quién no. Y eso también me recuerda una cosa. El día 29 de este mes de febrero es mi juicio donde se me acusa de infringir los derechos de autor. Por eso me piden casi 1 millón de euros y 2 años y medio de prisión. Así que hay una posibilidad de que detengan este hermoso proyecto. Próximamente lanzaré un vídeo y os contaré más en profundidad cómo llevo todo este tema. Soy El Feo, estás en La Filmo y no sé si nos seguiremos viendo en los vídeos.